Muy buenos días en México, buenas tardes acá en España. Mi nombre es Pablo Fernández, coordinador académico del programa Bajo Radar México Frontera Norte. Quiero darles a todos la bienvenida a nombre del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de del Instituto Municipal de Cultura, en colaboración con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, Sonora, y de la Fundación en Tijuana Arte de Tijuana, Baja California. Muchas gracias. Estamos muy contentos que estén aquí con nosotros. Yo les doy nada más la bienvenida y quisiera presentarles a quien va a estar con ustedes colaborando en este entorno colaborativo, y es Susana Gutiérrez Padín, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y con máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales de la Universidad de Barcelona. Y bueno, y como gestora cultural y consultora, su trayectoria ha estado vinculada en el medio rural y ha trabajado como gerente de la Mancomunidad de Servicios Culturales en la Sierra Norte, institución creada para promover el desarrollo cultural de 42 municipios en la Sierra Norte de Madrid, y fundadora también del colectivo Lento, una agrupación creativa multidisciplinar con base en Canarias, donde ahora está residiendo Susana. Sin más, Susana, te doy la palabra, ahora sí que the floor is yours, como dicen, y adelante. Hola, bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Y bueno, yo deciros que os hablo desde la isla de La Palma, en Canarias, una pequeña isla que está en medio del Atlántico, una isla española, pero que está ubicada en territorio africano realmente. Y para que me ubiquéis, ¿no? Que esto es la maravilla de las nuevas tecnologías, ¿no? Poder encontrarnos así en territorios tan, tan diversos y tan lejanos, ¿no? Antes de nada, antes de empezar, bueno, quiero agradecer a todas estas instituciones que hacen posibles este programa Bajo Radar México Frontera Norte, los entornos colaborativos, ¿no? Las que ha mencionado Pablo, los ayuntamientos, institutos municipales de cultura y arte de Hermosillo, Sonora y Tijuana. También agradecer a Transit Projects, CES Projects Sociales, Plataforma C.com e ITD por la coordinación de este programa también y por, bueno, la invitación, ¿no? Para mí, la verdad es que es un placer y un honor estar aquí. Tengo muchísimas ganas de compartir y, bueno, pues es una experiencia también muy nueva para mí participar en un debate así en este formato, y tengo muchas ganas de conocerlas, de conocerles y de que podamos dialogar, ¿no? Antes de empezar, quiero un poco recordaros, bueno, en primer lugar, que sepáis que el sábado a las 10:30 en horario en Hermosillo tenéis la sesión de puesta en valor de todos estos entornos colaborativos. Os llegará un email con la invitación. Es interesante, ¿no? Porque están como siendo varios así al mismo tiempo, a la vez, varios días muy intensos, y creo que puede ser muy rico conocer lo que ha pasado en los demás diálogos, ¿no? Bueno, también os voy a explicar cuál va a ser la dinámica de este encuentro. Deciros que vamos a estar aproximadamente 2 horas conectados. Yo soy vuestra facilitadora. El objetivo no es tanto que hable yo como que participéis y hablemos así, habléis todos. Esto es un espacio de encuentro, es un espacio de diálogo, de puesta en común, y esperemos eso, que os animéis a participar y hablar. Esta reunión será grabada para posteriormente subirse a Plataforma C
y que, como os decía antes, que como va a haber varios diálogos en paralelo, pues todas las personas que están inscritas en este programa puedan optar a la posibilidad de escuchar, ¿no? Deciros que solo tendrán acceso a esta grabación las personas inscritas en el programa. Pero bueno, tenéis la posibilidad de deshabilitar vuestra cámara si os sentís más cómodas. Yo espero que no, porque es bueno vernos las caras, pero bueno, que sepáis que tenéis esta posibilidad si os sentís así más cómodas o más cómodos, ¿vale? Os recuerdo que para que sea más fluida y cómoda también, sobre todo a nivel técnico, es necesario que mientras no hablemos desactivemos el micro. No sé si sabéis cómo se hace esto, pero no tenéis así la opción de desactivar el micro para que el ruido de fondo no moleste. Y luego, pues como estamos bastante, vamos a hacer un encuentro bastante íntimo, no somos muchas personas, creo que para poder turnarnos durante el diálogo, pues lo podemos hacer así, levantando la mano, para que así quede claro quién quiere hablar. Creo que es más fácil y más cercano que escribir por el chat, ¿no? El chat lo podemos utilizar también, pero me parece que siendo los que no somos tantas personas, es más fácil hacer así, ¿no? Antes de dialogar, vamos a hacer una pequeña ronda de presentaciones. Ya Pablo me ha presentado. Ahora os voy a hacer unas preguntas para que nos pongamos en contexto, para que nos conozcamos. Y una vez nos hayamos presentado, esta dinámica un poco más de presentación, pues ya pasaremos al diálogo. Y bueno, pues nos vamos a dejar un poco fluir a ver hacia dónde nos lleva este diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, me gustaría que cada una y cada uno de vosotros os presentarais de una forma muy rápida y muy sencilla, que simplemente es decirnos un poco vuestro nombre, cómo os llamáis, vuestra ocupación. ¿Y cuál es el interés? ¿Por qué os habéis apuntado a este diálogo? Teniendo todo el abanico de entornos colaborativos, ¿cuál es el interés y qué esperáis de este diálogo? Empezamos con esta pequeña ronda de presentación y luego os voy a hacer otro par de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere empezar? O si queréis os voy diciendo, os voy nombrando. Por ejemplo, mira, quien me sale aquí la primera, que es Diana. Muy buen día desde acá en México. Buenas tardes allá en España y mis otros compañeros, pues ahorita que se presenten vemos de qué lugares son. Yo soy un gestor cultural desde hace 25 años. Estoy trabajando tanto en comunidad como en la administración cultural. Actualmente soy la directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, Sonora, que es la institución que impulsa Bajo Radar México Frontera Norte. Y en esta ocasión estoy en este entorno también para apoyar la exposición de Francisco, el Indio Molina, ya que ambos, desde la parte no institucional, y junto con su banda de rock Seri, impulsamos un proyecto del que hablaremos. Entonces, esa sería mi presentación. Aquí me sale Ana, es verdad, perdón. Ana. A ver, yo. Yo soy de Zaragoza, España, ¿vale? La zona noreste de España. Soy gestora cultural, o soy, vamos a decir, project manager, hago coordinación de proyectos y actualmente estoy trabajando en un proyecto, por eso me interesa justo este módulo de nuevas ruralidades y de periferias. Estoy trabajando con un equipo de investigación, ahora en un proceso de investigación-acción de la universidad,
en la que estamos trabajando los diagnósticos, el realizar diagnósticos comunitarios en territorios locales, en pueblos urbanos y periurbanos de España, que tela la que tenemos por aquí, en clave de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces estamos realizando pues, un diagnóstico en ese sentido y aplicando acciones y desarrollando la investigación. Muchas gracias. Sí, luego vamos a ir indagando más en cada una de vuestras propuestas, muy interesante. Bernardo. Hola, hola a todos aquí en México y en España. Mi nombre es Bernardo Sopelana, soy curador del Museo de Arte de Baja California Sur, que se acaba de inaugurar el noviembre del año pasado. Y los últimos 12 años estuve desarrollando mi trabajo como curador independiente y gestor cultural en Madrid. Y acabo de volver para integrarme a como curador del primer Museo de Arte en Baja California Sur, que básicamente pretende formar parte de todos los movimientos de transformación social enfocados a conservación y protección de áreas naturales protegidas y recursos naturales, ¿no? Me interesó muchísimo específicamente este encuentro porque, bueno, Baja California Sur finalmente es un estado de la periferia de México, y porque somos el estado de los menos poblados en México. Entonces, claro, esta cuestión rural es indispensable para pensar Baja California Sur y cómo enmarcar un nuevo museo de arte moderno y arte contemporáneo en un entorno como este, ¿no? Entonces, bueno, espero que podamos seguir hablando y que sea muy enriquecedor, porque estamos empezando apenas ahora a lanzar los proyectos de investigación en el resto de los 5 municipios que conforman Baja California Sur, y que es una península pues muy extensa, muy difícil pues de llegar y de abarcar, más en este entorno de arte contemporáneo, y bueno, ojalá entre todos podamos seguramente tener unas charlas muy interesantes, y me apetece un montón poder escucharlos a todos. Muchas gracias. Bernardo, ¿el museo está en La Paz o en Los Cabos? Está en La Paz, efectivamente. Muchas gracias, también muy interesante. Bueno, me sale compasión, pero bueno, pues tú ya nos dices. Okay. Pues aquí ya, buenos días, aquí estamos en Nogales, Sonora. Uh-huh. Mi nombre es Vic Bahí Flores, el nombre lo tengo muy raro, ¿no? A ver, no sé si se alcance a ver ahí mi nombre. Vic Bahí Flores. Vic Bahí. Ajá, tengo una asociación civil que se dedica a asistir a personas en situación de calle. Soy fotógrafa antes de dedicarme a tener la asociación. Trabajamos lo que es la reinserción social y la reinserción familiar de las personas que viven en situación de calle aquí en nuestra frontera. Tenemos un proyecto que es también autosustentable, que se desea construir un home para asistir a todas esas personas que viven en situación de calle, pero con un programa más integral. Por decir, las personas que ya ingresan para reinserción social, que ya no tienen la oportunidad de reingresar a reinserción familiar, pues dentro de ese home, que se puede decir que es el proyecto que tenemos plano para construir, es donde se van a tener adentro talleres, ¿no? Distintos talleres como música, arte, fotografía y todo eso. También pues va a haber lo que sería, ¿cómo se dice? Para hacer pan y autosustentable, pues, ¿no? Y la idea es que, pues, sea los talleres ingresados a, pues, para presentárselos, a ver si hay alguna persona que está interesada en algún tipo de taller, como una terapia ocupacional aparte, ¿verdad? Ya que nos ha tocado ver que muchas de las personas que viven en situación de calle, pues, a veces crean ciertas figuritas o les gustan ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es, pues, va involucrado en lo que es el proyecto, ¿no?
Y pues nos llamamos Compassion Home México AC. Y estamos aquí pues en la ciudad de Nogales, Sonora. Muchísimas gracias, Big Bye. Sí, está bien dicho, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Gabriela. Gabriela, si te presentas, ¿tienes que desactivar el micrófono? No sabes cómo desactivarlo. ¿No te estamos escuchando? Tienes que desactivar tu micrófono. Bueno, mientras... Ahora, okay, ya pude. Ahora, ya. Tengo problemas con la máquina. Bueno, un saludo a todos. Me llamo Gabriela Sarabia. Vivo en Nogales, Sonora, aunque soy de la Ciudad de México. Hice mi licenciatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, mi proyecto es Prosquene, que es espacio donde actúan los actores, ¿no? Y yo quiero que en mi comunidad, tanto rural como urbana, acercar a la gente a hacer teatro, porque hemos perdido esa parte, ¿no? Viene, por ejemplo, a mi ciudad y traen obras que... pues es puro doble sentido, albures, o que viene un chico que duerme a toda la gente y dices, a mí me gustaría rescatar la cultura en mi ciudad, involucrar a toda la gente a que se acerque. Y bueno, pues me gusta mucho el arte. Aquí en Nogales es un poco difícil hacerlo, si tenemos Casa de la Cultura, tenemos el museo, Bernardo, también acá tenemos un pequeño museíto, y bueno, tenemos que hacer que esta ciudad crezca e invitar sobre todo a todos los chicos a unirse a proyectos de arte, ¿no? No solamente hablo de teatro, no hablo de pintura, hablo de música. Y es rescatar eso. Muy bien, Gabriela. Pues muchísimas gracias. Gracias. Continuamos, también muy interesante. Y continuamos. Aquí tengo, Hilda. Yo no me inscribí a este, ¿no? Pero pedí por lo menos ser oyente. Ajá. Sí. ¿Y te apetece participar, comentarnos por qué te interesa estar aquí como oyente? Sí. Bueno, yo pertenezco a un grupo de teatro que se llama Andamios Teatro en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y somos las integrantes, la mayoría mujeres. Y tomamos, o sea, desde el inicio tomamos un espacio, o sea, tomamos una casa, tiramos candados y todo, y después ya hablamos con los dueños como para cuidar. Es un barrio que cuando nosotros llegamos estaba abandonado, está en el corazón, en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y desde nuestros inicios hemos trabajado con las comunidades que son nuestras vecinas, ¿no? Que son comunidades vulnerables, ¿no? O sea, muy, muy abandonadas. Y trabajamos desde el inicio con niños, haciendo teatro, cine, bueno, haciendo funciones desde cine, hemos hecho talleres, tenemos un proyecto que se llama Arte en tu Barrio, que ese se hace específicamente en la comunidad. Estuvimos 2 meses trabajando todos los días de lunes a viernes en un proyecto cultural aparte, además de las artes, es un proyecto integral, ¿no? Que habla sobre la cuestión de ecología, de salud y deporte. Y a partir del deporte, sobre todo, logramos como construir una cuestión de comunidad, ¿no? O sea, hicimos un campeonato intercolonial que fue muy exitoso y se recuperó un espacio público, que es el parque donde los niños de esa colonia, por lo menos, sí lo utilizan como un lugar de,
de este reunión. Es un espacio donde también hay muchas adicciones, hay deserción escolar, muchas madres jovencitas que han desertado y se van a, que se convierten en madres. Y bueno, nosotros ahorita estamos como grupo, somos un grupo de teatro, ¿no? Pero como grupo ahorita estamos impulsando otra vez cómo hacemos este trabajo de arte en tu barrio, pero a partir de ver qué es lo que estamos en esa parte, ¿no? De la investigación, qué es lo que las comunidades quieren, qué es lo que necesitan, porque un poco el primero fue lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea, llevamos circo, graffiti, pintura, teatro, música, la cuestión de reforestación y demás. Y ahora estamos como en este proceso de ver qué es lo que las comunidades quieren y necesitan. Y lo primero que impulsamos ahorita fue una convocatoria de escritura para niños de 6 a 18 años, que solamente serían las comunidades de este lugar, se llama el Cerro de la Campana, donde hay 5 colonias. Y en ese proceso estamos y en este proceso estamos de esta investigación para saber qué es lo que hacemos, porque lo que queremos impulsar es un proyecto permanente, que por lo menos dure un año, ¿no? O sea, que aunque tuvimos 2 meses, pero pues nunca es suficiente. Creemos que tiene que tener una permanencia y que la comunidad misma acoja los proyectos, no tanto que les llevemos los proyectos. Entonces, bueno, esto es arte en tu barrio. Muy bien, muy interesante también. Muchísimas gracias. Nos queda un último participante. ¿Te presentas? Tienes que desactivar el micrófono. A ver. Hola. Indio Molina, viene, está aquí escrito. ¿Puedes desactivar tu micrófono y presentarte? Sí, ya, le van a apoyar. Vale, genial. Sí. Ya se me escucha. Se te escucha, sí. Ah, pues soy el Indio y pescador y cazador y también cantante de rock de una banda indígena acá en México. En mi pueblo se llama Seri, por lo mismo cantamos en nuestro idioma, que es el Seri, el Cuiquito, le llamamos nosotros. Y el objetivo de la banda, de nuestra música, consiste en un rescate, sobre todo, principalmente de nuestro idioma. Y también, también el rescate de algunas fiestas y ceremonias en nuestro pueblo. Y hemos estado haciendo esto por más de 25 años. Y este es como el enfoque de la banda que estoy, que se llama Amakashim. Estamos en el noroeste de México, municipio Hermosillo. Y también soy uno de los organizadores del evento que hacemos, que se llama Jepen Picos. Es un evento que hacemos en nuestro pueblo, que es Ocaig, mucha gente le llama Punta Chueca. Entonces ahí invitamos a artistas de casi todas las ramas, ¿no? Actores, danzantes, músicos, música de todo tipo, rock, trova, rock de muchas corrientes, que dura tres días, ¿no?, en nuestro pueblo. Y entonces es lo que básicamente hago y con el resto de mis compañeros de Amakashim. Genial. Muchísimas gracias, también muy interesante lo que nos has contado. Bueno, ahora antes de entrar en más ya en diálogo, nos habéis hablado de quiénes sois, también del proyecto. Pensaba preguntároslo más adelante, pero ya os habéis anticipado, está muy bien. Y ahora lo que me gustaría para compartir y para partir de aquí ya ir hilando el diálogo, me gustaría que me hablarais de esos lugares, de esos territorios donde estáis desarrollando el proyecto o cada uno de los proyectos. Habéis hablado
si no me equivoco, la mayoría ya habéis comentado o dicho pinceladas del proyecto. Ahora me parece interesante para hablar de periferias y nuevas ruralidades, conocer esta diversidad de territorios. Muy brevemente, lo más brevemente que podáis, y de una forma así muy, bueno, espontánea, que me contéis lo que penséis que define ese territorio o ese lugar. Y también me interesa, para conoceros un poquito más, conocernos un poquito más, ¿cuál es ese vínculo? ¿Qué es lo que os vincula a ese lugar como personas, ¿no? Habéis hablado desde el proyecto, ahora os pido que habléis desde vosotras y desde vosotros, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? ¿O queréis que sigamos el mismo orden? ¿O quiere empezar alguien? Podemos levantar la mano, como os he comentado. Perfecto. Diana. Bien, gracias. Les comentaba que en relación al vínculo personal que me conecta con el territorio donde trabajamos, voy a estar hablando exactamente del proyecto del que nos acaba de presentar el Indio Molina, Francisco, porque lo trabajamos juntos. Y particularmente yo, como directora de Culturas Populares, en algún momento, en 2004, por allá, conozco esta banda que ya tenía 10 años y empiezo a trabajar con ellos y a movernos como representante, ¿no? Artístico, y pudimos llevar la banda a diferentes países y fue y pues casi todo México. Sin embargo, al ver la necesidad de la comunidad, regresar al origen, es decir, ellos surgieron para rescatar y preservar su lengua en su comunidad, pero la banda pues fue siendo requerida para otros espacios, festivales nacionales e internacionales, pero ya ahora, 25 años después, todos ellos padres de familia, vimos las necesidades de su comunidad, o sea, cómo había diferentes problemáticas sociales, que buscábamos cohesión social, que buscábamos que hubiera acceso a bienes y servicios culturales, entre otros. Y entonces empezamos a trabajar en territorio, planeando este festival, que le llamamos no festival, le decimos Fest Vital, porque pensamos que es un festival pues vital para el desarrollo cultural de Punta Chueca, como se dice en español. Y sobre el territorio en sí mismo, pues los COMCAC de esta comunidad son menos de 1,000 personas que están en 2 asentamientos en la costa, en el mar, en la playa, y tienen frente a sí la isla Tiburón, la más grande de México, que es propiedad de ellos. Ellos son los que la habitan y la trabajan. Como bien dijo Francisco Indio Molina, ellos son cazadores, recolectores, ellos tienen su propio gobierno, tienen su propia estructura social, pero son su territorio es parte del municipio de Hermosillo. Entonces, en ese sentido, este es un evento que empezó muy pequeño y que de 5 conciertos, 3 días, conversatorios, medicina tradicional, gastronomía, artesanía, terminó en su 6ta edición antes de la contingencia sanitaria. Y teníamos 50 conciertos, una gran participación de gente que venía de todas partes de México, de otros países, totalmente de organización comunitaria. Entonces, en ese sentido, pues eso es la forma en que me he vinculado a ese territorio. Yo ya mi compromiso con ellos es totalmente moral, más allá del trabajo, de la amistad o demás. Es algo que no podría yo dejar de hacer porque hay un compromiso. Y la 7ta edición no se realizó de este evento porque finalmente cuidamos mucho a los abuelos, que son pues portadores de grandes saberes y conocimientos, y determinamos esperar y ser prudentes para poder dar continuidad a este proyecto. Muy interesante. Muchísimas gracias. Nos hacemos una idea, ¿no? Muy, muy cercana de lo que nos ha contado. No sé si Indio quiere aportar algo, ya que estamos hablando desde el mismo proyecto. No escuché lo último que dijo. Si quieres describir un poco este lugar y tu vínculo con este lugar para ubicarnos. Ah, bueno, en el pueblito en donde surgió todo este movimiento, que es
como anteriormente dije, enfocado al rescate del idioma, esas cosas. Es un pueblo que estamos en la playa, lugar semidesértico. Es un lugar que la mayoría de los pobladores nos dedicamos a lo que es la pesca, la caza y la recolección. Por mucho hemos vivido así, desde siempre, yo creo, ¿no? Siempre hemos sido así. Poco hemos cambiado y también poco ha cambiado nuestro entorno. Yo creo que desde el lugar donde se están haciendo las actividades en cuanto al arte, el arte que jalamos en otras partes, en el lugar donde se desarrolla, yo creo que es una de las partes como más vírgenes del resto de México, yo creo, la parte donde estamos nosotros. Está muy, muy buen conservado todavía. Y pues ya dicho esto, lo que nos llamó mucho la atención a nosotros para empezar a formar algo que tenía que ver con nuestro idioma, rescate y esas cosas, lo tuvimos que hacer de esta manera porque en los 80s que nosotros salimos a estudiar, la secundaria se llama, ¿no? Aquí en México es antes de la universidad, un grado que se llama secundaria. Pues todos nosotros vinimos a estudiar la secundaria aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces fue aquí donde nos dimos cuenta que había mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento de arte, mucho movimiento, sobre todo la música, ¿no? Y entonces fue que conocimos el rock. Y entonces, principalmente a mí me llamó mucho la atención el rock. Estuve escuchando mucho tipo de rock. También, bueno, en el principio solo con inglés, ¿no? Pero ya al caminar el tiempo me di cuenta, empecé a entender lo que decían las canciones del rock. Y después como que no me llamaba mucho la atención la lírica de las canciones, ¿no? Lo que se dice en las canciones, porque realmente no dicen mucho, ¿no? Las canciones de rock en inglés. Y solo que sí me llamó mucho la atención los acordes de la guitarra, los compases de la música. Eso sí me llamó poderosamente la atención y admiré las composiciones en cuanto con sus instrumentos, ¿no? Solo por esa razón me quedé con el rock, ¿no? Pero ya en cuestión de lo que se dio, hablaba del rock, de lo que decían sus canciones, ¿no? No me quedé tan maravillado porque he escuchado canciones que, o sea, no te decían nada, ¿no? Pero sí la música, ¿no? Lo que es la música, sí, es mi respeto para los ejecutantes de guitarra, bajo, batería y todo eso. Uh-huh. Y pues a raíz de esto nos enfocamos para llevar algo de tratar de, ahora sí, como de tratar de abrir los ojos a los jóvenes series para que ellos mismos también empiecen a buscar sus horizontes, algo así como el horizonte de rescatar, de defender, de seguir la cultura, el idioma, ¿no? Fue así como, pues seguimos en esto todavía. Y en la parte donde pasa esto, pasa mucho más seguido entre el pueblo, porque somos una banda que, pues, underground se puede decir todavía, porque no estamos firmados con ninguna casa discográfica, no estamos firmados con ningún tipo de televisora, con nada. Solo hacemos esto porque la gente que nos ha conocido o ha ido a nuestro pueblo a vernos tocar nos recomienda con otros festivales o cuando regresamos a otros festivales. Fue así como vamos saliendo, ¿no?, del pueblo. Y esto, pues, nos ha llevado a decir que las culturas en México y otras partes del mundo es demasiado importante para dejarlas pasar. No sería divertido que un idioma milenario desaparezca de aquí a 3-4 años. Entonces, este es
es el enfoque, es eso y sigue siendo el enfoque, ¿no? De esa manera. Y entonces nosotros, ahora que estamos mucho más en el pueblo, nos hemos dedicado mucho más ahora a danzar, a cantar, pues. Y la gente, los jóvenes, usan el español y el serio. Pero ahora como que se están dando cuenta que hay que usar el serio mucho más a diario, ¿no? Como un 85-90% todo el día, ¿no? De alguna manera, pues, el español, como quiera que sea, pues lo vas a hablar, porque el peso donde vives es dominante el idioma español. Entonces, de esa manera, la gente se ha dado cuenta que es muy importante seguir hablando este idioma y seguir practicando las otras manifestaciones culturales de nuestro pueblo. Entonces, de esa manera también es como surgió el GPNPICOS, es como tratar de enseñarle lo que hace a Macashin fuera del pueblo y tratar de hacer que el GPNPICOS nos sirva a todos para pues seguir como hasta ahora estamos, ¿no? Todavía bien fuertes en nuestra cultura, bien fuertes. El sentido, el pensamiento serio todavía lo tenemos muy fuerte. Entonces, ese es como el objetivo de todos nosotros y de Makashin. Muy bien. Muchas gracias. Vale. ¿Quién quiere más hablar desde su territorio y desde su vínculo? Explicarnos un poquito cómo es ese lugar. Ana. Tienes que quitar el micrófono. ¿Desactivar el micrófono? Ya, así brevemente. El proyecto en el que estoy de investigación de la universidad trabaja sobre el... Zaragoza está en la ribera de un río que termina en el Mediterráneo y empieza por el norte y es la ribera del Ebro y pertenece a una misma provincia. Entonces, este proyecto está financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza y bueno, la elección de las zonas del trabajo se hizo en base a otro proyecto vinculado de educación para la ciudadanía, que estaban trabajando con colegios, y entonces a partir del trabajo en los colegios, pues vinculamos un trabajo más transversal en ciudadanía, en los mismos pueblos en los que se estaban trabajando ya con los niños dentro de los coles. Uh-huh. A mí mi vinculación personal no me vincula nada personalmente a esos territorios, pero sí me interesa siempre porque me gusta mucho, o sea, odio la cultura endogámica, de la manera en la que fuera o fuese, cada uno que lo entienda. Y me gusta, bueno, y este tipo de pueblos son pueblos con distintas idiosincrasias. Hay unos pueblos que están formados de la colonización de Franco, y entonces son pueblos más o menos recientes, de nueva creación, en que las identidades, lejos de ser indígenas del territorio, son indígenas del territorio, pero muy nuevos. Entonces, como que no tenemos, todavía no tienen historia y no tienen recorrido y no tienen esa creación identitaria cultural. Luego hay otros pueblos que por cercanía a urbes o a Zaragoza propiamente, pues tienen una cotidianidad muy similar a ciudades y no se benefician del pueblo o de los beneficios de realmente ser una comunidad rural. Y luego también estamos trabajando, bueno, estamos trabajando en otro lado del charco, en Colombia, pero bueno, con comunidad más indígena, pero bueno, eso ya, porque realmente estamos desarrollando una metodología de trabajo en la que hacemos laboratorios de innovación social, innovación que ya no es tan innovación, sino simplemente comunitaria, juntamos los agentes, hacemos la investigación, hacemos el diagnóstico y bueno, ese conocer la comunidad que ya hemos dicho prácticamente todos que es necesario para trabajar en terreno, claro. Y poco más, o sea, hay mucho que decir de cada uno de ellos, pero realmente
viene a querer sacar lo que ahora decía Indio, un poco el, bueno, pues su no su cultura, sino su propia idiosincrasia y su cotidianidad, el vincularla a ese territorio y a ese día a día en el pueblo, sin necesidad de tener que bajar a una ciudad o tener que estar viviendo ahí en el capitalismo a muerte. Estupendo, genial. Terminamos, bueno, nos queda, ¿quién quiere hablar ahora? ¿Quién quiere explicar un poco desde su territorio? Yo. ¿Hilda? Sí, bueno, como les decía, somos un grupo de teatro, o sea, así que nuestra formación, todos son egresadas de la Universidad de Sonora. Yo fui maestra de la universidad y fue como, ¿qué hacemos para no irnos a otras ciudades, sino hacer algo dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? En eso es que nosotros llegamos y tomamos esa casa que era una parte abandonada. Ahora ya es y nuestro objetivo siempre fue cómo nos vinculamos a la comunidad artística y a nuestros vecinos, ¿no? O sea, como público, o sea, qué público es el que queríamos nosotros en nuestro espacio. Y rescatar el centro histórico como un lugar que estaba... pues muerto, ¿no? O sea, arte no había, había una galería y un teatro, y ahora es una calle que está a las faldas del Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana es un ícono y es el símbolo de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y sin embargo, a pesar de que ese símbolo, ¿no?, por el que se reconoce nos reconocemos, sin embargo es así como un lugar no conocido, no habitado hasta ahora, sí habitado, ¿no?, porque hay varias estas colonias, pero no conocido por la comunidad, no asumido como algo que es un entorno cultural, el cual tiene como su propia vida y sus propios valores, ¿no? En esta búsqueda de estos públicos fue que nosotros llegamos a trabajar con las colonias del Cerro de la Campana, dándoles talleres a los niños en nuestro propio espacio para habilitarlo, ¿no? Pues son niños que estuvieron, tenemos nosotros 10 años como grupo, y estos niños, pues, con los que hemos establecido, que ahora ya son jóvenes y adultos, hemos establecido un vínculo más allá, como una gran familia, ¿no? La familia Andamios Teatro con estos nuevos jóvenes que ahora ya están entre la secundaria, el bachillerato y la universidad, ¿no? A partir de eso es que estamos trabajando con ellos como ellos son los que viven, ¿no?, en el Cerro de la Campana, en varias colonias. Unos viven en Las Pilas, otros en el Cerro de la Campana. Entonces, a partir de ello es que decidimos, ¿no?, que no solamente el grupo tenía que hacer como sus actividades dentro de su sede, dentro de nuestra sede, sino hacer un trabajo, ¿no?, con la comunidad en su propio espacio y hablar desde lo que ellos necesitaban, querían. Y por eso fue que fue tan diverso esta cuestión del deporte, de la ecología, de la salud, porque era como otras necesidades que se plantearon como comunidad. Esto nos ha llevado a crear nuevos vínculos, y no solamente eso, sino que los jóvenes, ¿no?, con los que pertenecen a estas comunidades son con los que queremos hacer este trabajo, o el que estamos haciendo este trabajo de investigación, de inserción en el medio, para lograr, como nosotros nos gustaría hacer, hay algo muy, bueno, algo muy que nos resuena como esta cuestión de los faros culturales, ¿no? O sea, que sus propios espacios sean ellos los que los construyan con sus necesidades culturales, porque ahí hay dos comunidades, que es la Yaque y también están los Eris,
y que tienen, o sea, una riqueza cultural, ¿no? Y que están asentados en esta ciudad, ¿no? O sea, son parte de la ciudad de Hermosillo y sin embargo no se reconocen ni del sector de comunitario de la ciudad de Hermosillo, ni ellos mismos como en una sola, no hay una pertenencia, ¿no? No hay una pertenencia al centro histórico. Y es una contradicción, queremos, porque el centro histórico, pues ahí está, ¿no? O sea, en este momento está como tomando una nueva vitalidad y tiene que ser, o sea, tenemos que voltear la mirada, pero no voltear para verlo como una cuestión turística o como algo extraordinario, sino como entidades culturales que aportan y que han aportado a la fundación de esta ciudad, ¿no? Y creemos nosotros desde nuestra trinchera que son es el teatro. Y no solamente eso, porque nosotros hemos intentado en nuestro espacio que tenemos de vincular también a las comunidades artísticas, ¿no? Entonces es un pequeño centro cultural donde pues, ha sido sede para gente que hace circo, hace música, danza, exposiciones pictóricas, graffiti, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es nuestro interés, o sea, cómo reactivamos espacios culturales, pero con la pertenencia del propio lugar. Hay, en medio de todo esto, de trabajar con estos, ahora que ya son jóvenes, hay como una cuestión de desolación y de falta de oportunidades de los que ellos hablan, de cómo muchos jóvenes han desertado de la escuela, ¿no? O sea, compañeros de ellos mismos que ya no van a la escuela porque ya no tienen la posibilidad de hacerlo. Y entonces, bueno, ¿cómo recuperar todo esto? ¿No? Hay un cuento del mismo caso del Principito, pero lo escribe antes que el Principito, que se llama Tierra de Hombres, en que hay un relato en que dice, bueno, no les cuento la anécdota y les paso el cuento si quieren, de cuántos Mozarts asesinados hay y que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de saber, ¿no? O sea, por eso está este proyecto maravilloso en Punta Chueca, pues es una resonancia importante para la comunidad pensar que sí podemos tener otro o sí podemos tener otro destino, ¿no? Entonces, bueno, ese es el entorno, está en el centro, en el corazón de la ciudad de Hermosillo, es el icono de la ciudad y sin embargo no es apreciado, no es reconocido como tal, hasta ahora, ¿no? O sea, hay muchos proyectos para eso, pero bueno, hasta ahora. Ese sería el... Te quería hacer una pregunta, cuando dices que no está reconocido como tal, ¿por quién? ¿Por las instituciones? ¿Por el...? Pues sí, o sea, no sea, o sea, tiene un mirador, por ejemplo, ¿no? Tiene un mirador donde tú puedes subir a ese mirador, que es el único hasta ahorita, y que puedes ver, o sea, hay una visión de la ciudad maravillosa, ¿no? Pero en las faldas del cerro hay muchas colonias asentadas. Y entonces no están descuidadas, no tiene iluminación, no hay pavimentación, los servicios son realmente precarios, inclusive las casas son muchas construidas con lo que se puede, ¿no? Casas abandonadas, hay muchas adicciones, por lo tanto se vuelve como un lugar o que sea... Tiene como la fama de ser un lugar muy peligroso donde no puedes entrar, cosa que todos se vuelven como mitos, ¿no? O sea, mitos de lo desconocido, ¿no? En ese sentido te digo el abandono. Hay muchos, o sea, hay proyectos, inclusive hay de verdad que ha habido esfuerzos, sobre todo de esta última presidencia municipal, de recuperar, de reconocer, de ver esto de otra manera, ¿no? Ojalá que todo lo que se está planeando sí se pueda hacer, porque sí es un lugar abandonado,
¿no? Despojado, ¿no? Porque, o sea, allá había un río, que ya no existe el río, había una escuela de oficios que ya no existe, en fin, ¿no? O sea, hay como un despojo de los bienes, pues, de las comunidades, ¿no? O sea, y pues con pocas oportunidades de mucha deserción escolar, o sea, muchísima, ¿no? Muy bien, interesante. Muchas gracias. Y nos quedan Bernardo, ¿vale? Bueno, realmente no sé por dónde empezar y luego hablo un poquito de más, pero espero intentar sintetizar un poco. Me moví un poco para que vean el mapa que tengo aquí en la oficina de la Baja California Sur, que es como la mitad de la península aproximadamente. Y bueno, a nivel personal, yo soy sudcaliforniano, nací y crecí en La Paz, Baja California Sur. Y después de la preparatoria, lo que es en España el instituto, pues me voy a la Ciudad de México pensando nunca volver a donde no hay absolutamente nada, ¿no? Porque, claro, uno que tiene las intenciones de desarrollarse en el ámbito cultural, pues Baja California Sur era todo menos una escena interesante desde donde al menos estudiar, ¿no? Y finalmente me voy a la Ciudad de México, posteriormente me voy a Madrid y es allá donde me desarrollo como profesionalmente y es cuando en realidad me intereso como por estas partes como más periféricas. ¿En qué sentido? Estuve trabajando con una galería que se llama Elba Benítez y estuve pues trabajando con Cristina Iglesias y con artistas como que representan el arte en España y bueno, pero de alguna forma el mercado del arte era algo que a mí, o sea, más bien me echaba para atrás, ¿no? Como toda la estructura de producción. Y finalmente, con unos artistas, Ángela Cuadra, Daisuke Kato y un par de curadores más, hicimos un proyecto que se llamaba Supersimétrica, un encuentro internacional de espacios independientes, que desarrollamos en 2017 y 2018 en paralelo a ARCO, que es la Feria de Arte en Madrid. Y entonces estaba enfocado al sur de Europa y a Latinoamérica, teniendo pues para... sobre todo en el sur de Europa, porque pues bueno, no tenían las... por ejemplo, como en Alemania o en los países nórdicos, ¿no? Y fue bastante como enriquecedor. Y desde ahí la periferia para mí fue muy importante y ahí fue cuando empecé a generar este nuevo vínculo con Baja California Sur, ¿no? También la cuestión del contexto ambiental en el que vivimos actualmente es indispensable como pensar cuál es la posición del artista, del arte y de las instituciones culturales en torno a la situación ambiental en la que vivimos. Y pues Baja California Sur es un como un laboratorio natural, ¿no? Jacques Cousteau le dijo que era como el acuario natural más grande del mundo y bueno, llegan las ballenas y es como una de las... está lleno de áreas naturales protegidas de pronto se me dio la oportunidad de ser como el curador del primer museo de arte que hay en el estado, el único estado de la República Mexicana que carecía de un recinto como tal. Y bueno, para ello hay como muchísimas tareas en las cuales pues es muy complejo, ¿no? Complejo porque hay que hacer contexto con la zona noroeste, es decir, Baja California, Sonora, Sinaloa, pero también hacer vínculo, no, la gente no está acostumbrada a espacios como este, entonces hay que generar espectadores, generar vínculo y generar vínculo en un territorio como este que es inhóspito en muchos aspectos, pero muy desvinculados unos de los otros porque finalmente es uno de los estados menos poblados de la República Mexicana y en cuanto, por ejemplo, en cuanto a identidad se refiere, Baja California Sur, al igual que Quintana Roo,
no se convirtió en estado independiente, éramos territorio que dependíamos de la capital, en ese entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y en 1975, 1978, si mal no recuerdo, es cuando se convierten en estados independientes, al mismo tiempo que Quintana Roo, que es la parte de la Riviera Maya, y en realidad el desarrollo de la, de las ciudades, en este caso La Paz, Loreto y Los Cabos, que es al sur, es cuando empiezan a tener este desarrollo, ¿no? En realidad fue en los 70s, finales de los 60s, 70s, 80s, ¿no? Entonces son... las identidades se están generando apenas, se están construyendo apenas. Entonces, claro, el museo tiene que ser un eje para que no se pierda lo poco que se ha construido, y sobre todo por cómo está cambiando drásticamente, y eso interviene en la situación de los recursos naturales, que son pocos en relación a los desarrollos turísticos que se están generando también, los despojos, pero es bien interesante porque al final hemos empezado a desarrollar un proyecto, al final el museo, el MUAPS, es un proyecto estatal, entonces cómo llegar a los 5 municipios, porque de llegar de La Paz, que es la capital, a la parte más norte, que es Guerrero Negro, son como 11, 12 horas en coche. Entonces, ¿cómo generar vínculo, ¿no? Y cómo generar también como una red en donde la gente empiece a tener más comunicación. Bueno, tenemos como dos proyectos. Uno es Panorámica, la estética del paisaje, la plástica sudcaliforniana, que estamos generando un proyecto de reflexión sobre la identidad a partir del paisaje. Y va a ser como unas pequeñas itinerancias por todo el estado. Empezamos aquí en el museo y bueno, a partir de eso queremos como hacer reflexiones en los 5 municipios del estado, y bueno, al final va a haber como una gran exposición en el museo con este recorrido por toda la península, bueno, por Baja California Sur. Y por otro, un proyecto que se llama La Brecha, que La Brecha es un proyecto de residencias de investigación y producción artística. Y se llama La Brecha porque no podemos pensar Baja California Sur sin la idea de La Brecha, que es este camino no asfaltado, ¿no? Por varios, tiene como muchísimos objetivos en realidad, y si hay como críticas al respecto, bienvenidas. Y por lo que digo de que hay muchos objetivos, uno de ellos es detonar la investigación artística en Baja California Sur, que no es que sea inexistente, porque la hay, pero más bien como la producción pictórica está entre el souvenir y la artesanía, ¿no? Entonces, no se vincula con el contexto, no reflexiona sobre el contexto. Y bueno, entonces nos interesa mucho que los artistas empiecen a producir a partir del propio contexto, también para generar más vínculo con los espectadores. Y por otro lado, también porque estas residencias, cuando terminen, van a exhibirse en el museo, y es muy importante que estas residencias empiecen a vincularse con contextos muy concretos, y estas comunidades, a partir de estas exposiciones, se sientan representadas en el museo, ¿no? Que también es como importante para nosotros. Y finalmente, bueno, estamos haciendo un proyecto de investigación que estamos iniciando. El museo lleva desde noviembre del año pasado, apenas estamos arrancando. Y bueno, la idea de La Brecha es también como hacer este recorrido por la península y generar como islas, ¿no? Ahorita estamos trabajando ya con el CIBNOR, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Baja California Sur es uno de los estados con más científicos per cápita, y bueno, tampoco nos podemos desvincular de esta realidad, y entonces, bueno, CIBNOR es como una base de la residencia de La Brecha, pero también, por ejemplo, dos barrios de la ciudad de La Paz también son los primeros laboratorios donde se van a hacer estas residencias.
un rancho en la Sierra de la Laguna, en el sur, y ahora estamos yendo hacia Mulegé, Santa Rosalía, Isla San Marcos, para empezar a también lanzar allá otra isla de residencias de producción, para que también la gente pueda tener la oportunidad de ver lo que se produce en la medida de lo posible en el museo. No sé si me expliqué muy bien, porque es que hay tantas cosas que tenemos que desarrollar que no sabría ni por dónde empezar, ¿no? No, wow. También, vamos, muy potente, ¿no?, lo que has contado. Y muchísimas gracias. Y no, sí, sí, nos has hecho una buena radiografía, ¿no?, de lo que de este lugar y de la propuesta, ¿no? Y bueno, pues por terminar, porque veo que, bueno, una de las participantes que tenía problemas de conexión se ha descolgado, pues Big Bye, ¿no? Si nos puedes también hablar tú desde el territorio donde desarrollas el proyecto y tu vínculo, y ya pasamos a un poquito de diálogo, ¿vale? Hola, pues aquí en la ciudad de Nogales, es verdad lo que dicen aquí nuestros compañeros de Sonora, ¿no? Hacen falta un poco más de reconocimiento en el sentido de la cultura. No solamente porque es la forma en que se tiene que reconocer la cultura, ¿no?, de ancestral, como decía el señor Indio Molina. Y también me gustó mucho lo que dice Hilda Valencia, ¿no? Porque pues nosotros que estamos integrados a la sociedad como asociación civil, que trabajamos en bien de las personas más vulnerables, ellos trabajan niños. Precisamente venimos el fin de semana, fuimos a Hermosillo, a dos colonias que están al poniente de la ciudad de Hermosillo, donde precisamente hay esa necesidad, ¿no?, de rescatar espacios, y que sí hay ya, ¿cómo se le puede decir?, delincuencia o cierto grado de violencia en las colonias que predomina, ¿no?, con el tema de las adicciones, y que pues lo más importante es crear, por así decirlo, accesos culturales y programas culturales de desarrollo social para que las personas que aún son niños puedan tener en cierta parte un poco de cultura y puedan tener oportunidades de cambiar, por así decir, la mentalidad que se les está imponiendo, porque ellos nacen indefensos, por decir, ¿no?, en hogares disfuncionales, con familias con problemas de adicciones. Ellos no escogieron crecer ahí, más sin embargo van creciendo en ese entorno violento y su mentalidad es esa. Entonces, cambiar la mentalidad de no es eso solamente lo que tienes ahí en tu comunidad, en tu espacio, sino hay algo más que puedas cambiar, ¿no? Y ahí es cuando entran, por decir, lo que son estos grupos, ¿no?, donde la señora Isla trabaja y nosotros como asociaciones también trabajamos en ingresar proyectos de cultura, de arte, de música, de espacios, de deportes, para poder rescatar un poco de la sociedad y más que nada la niñez, ¿no?, que es esto, el futuro, ¿no?, de nuestra sociedad. Y sí, nos tocó, la verdad es que nos tocó ver temas muy, no, muy difíciles. Ahí, quizás ahí la señora Hilda conoce, en donde está La Choya y Los Arroyos. Es donde precisamente estamos viendo un lugar que nos quieren prestar para hacer un comedor. Nosotros aquí en Nogales, pues desde la ciudad, yo tengo, ya voy a tener 3 años trabajando con personas en situación de calle, ¿no? Y que precisamente son personas que hasta algunos me ha tocado sepultar. Que me ha tocado sepultar porque no tienen familias, han crecido en familias disfuncionales desde que pues son niños, los traen para acá y para allá, crecen sin identidad, sin pensar que ellos pueden ser algo de su vida, ¿verdad? O que pueden lograr hacer algo. Entonces me ha tocado sepultarlos, pero nos vamos hasta la otra orilla del contexto de que en esas colonias o en esas áreas donde hay necesidad, van creciendo este tipo de niños y al final de cuentas a mí me toca lidiar con ellos ya de adultos, o sea, de la situación en la cual se encuentran, de que no, muchos de esos niños
Son también tratados, hay trata de niños también en Hermosillo, niños que viven en debajo de las alcantarillas y en el día duermen, en la noche salen y es cuando pues venden así las drogas, ¿no? Se acercan a tu carro, no se acercan a pedirte dinero, se acercan a ofrecerte drogas. Entonces esos niños ya van encaminado a tener un tipo de vida distinto. ¿Y qué hacemos nosotros? Compassion Home se encarga de que obviamente no todos los casos de situación de calle son los mismos, obviamente, ¿no? Tenemos englobados distintos tipos de situaciones por los cuales está la persona en situación de calle, como es la deportación, como son las enfermedades mentales, las adicciones, y niños que son huérfanos, ¿no? O que han crecido en el sistema DIF del gobierno, a los 18 años lo sacan y pues que no tienen escolaridad muchos de ellos, no saben escribir, no saben leer. Me ha tocado trabajar con unos de ellos. Y pues, ¿qué hacen? No, pues órale a la calle. Entonces, ¿qué se trata entonces de esto de Compassion Home? De tratar de pues darles una segura oportunidad a las personas que ya no reintegran con la familia, ya sino para integrarlas a la sociedad, donde este proyecto que es muy ambicioso, porque así se le conoce, aquí en nivel Sonora no tenemos una asociación que se encargue, bueno, en los temas, ¿no? De las personas que están viviendo en la situación de calle. Entonces seríamos, por decir, en Sonora la primera y en nuestra ciudad también, de resolver estos problemas que se necesitan ser resueltos para que ellos tengan esa oportunidad de la reinserción social. Y en este proyecto, como les comentaba, ¿no? Como es muy ambicioso, se prevé, lo más importante que yo tengo ahí, pues son espacios grandes donde haya cineteca, donde haya biblioteca, donde haya un cuarto de artes, donde haya varios espacios donde ellos puedan tener esa oportunidad de desarrollar. Porque pues ya siendo personas a veces adultos no tienen la escolaridad necesaria, no saben escribir. Y también se les da esa oportunidad, ¿no? De que va incluido en el proyecto de que si no han terminado la primaria, la secundaria, la preparatoria, tengan esa oportunidad de escolarizarse y ahí mismo saber, pues, qué es lo que les gustaría hacer de adultos, ¿no? Ya sea que a lo mejor alguno sale muy bueno. Quisiéramos decir que nos vamos a encontrar un gran artista ahí, ¿no? Alguno que sepa pintar, alguno que sepa hacer algo música, porque nos ha tocado que hemos visto ahí videos en las redes sociales de personas que están viviendo en situación de calle, pero tienen unos talentos bien grandes para la música. Entonces, este proyecto va encaminado que también esa parte de arte se integre a ellos para que puedan desarrollarse y también que sea una terapia para que los ayude a salir de esta situación de calle, ¿no? Entonces, aquí en Nogales, por decir, en un tiempo, bueno, soy fotógrafo, ¿no? Ya tiene bastantes años, más sin embargo, no me he dedicado 100% a la fotografía porque casi nunca me ha gustado la fotografía de venta, ¿no? Que son que 15, que bodas y todo eso. Siempre me ha gustado la fotografía de pues, más, microscópica y cosas así. Entonces ya cuando después me gustó lo que es la labor altruista, trabajamos en lo que fue mujeres con cáncer y cómo integramos esto. Entonces hicimos un café en la terraza del Museo de Artes de Nogales y hicimos una exposición fotográfica, unas colegas y su servidora, donde plasmamos a estas mujeres sobrevivientes de la lucha contra el cáncer, ¿no? Hicimos esa galería ahí. Y ya después pues nos invitaron, bueno, me invitaron a mí a este proyecto de las personas en situación de calle en el 2018 y ya en el 2019 me dejaron a cargo y al frente de este proyecto. Entonces ya prácticamente la fotografía la incorporé, ¿no?, a la asociación, porque pues ya capturamos lo que eran pues los escenarios en los que está viviendo una persona en situación de calle. Y en el primer aniversario que tuvimos de que fue en el 2019, en marzo, el 26 de marzo de 2019, para presentar el proyecto, para que la gente se sumara y conociera este proyecto, pues si incorporamos, y yo nuevamente, y invité a unas colegas mías, fotógrafas de aquí de Nogales y Hermosillo, a que se incorporara a este evento del aniversario una galería fotográfica, donde se expusiera a las personas en situación de calle, en cómo están viviendo, ¿verdad? Para más que nada traer a estas personas a analizar y pensar y más que nada a tener empatía por ellos, ¿no? Y que no todos son personas que
pues que quieren estar así porque son, disculpen la palabra, no sé si sea muy así, pero, o en qué idioma se le entiende, pero muchos dicen que son perezosos, ¿no? O que no quieren, que no les gusta trabajar. Más sin embargo, sabemos ahora que la salud mental es muy importante, es uno de los factores más importantes que uno como humano tiene que tener una mentalidad sana para poder ejercer todo lo que quiera en su vida, ¿no? Ya se le considera la salud mental muy importante ahora. Antes no era considerada de esa manera. Entonces, cuando las personas crecen de niños en ciertos hogares, con cierto entorno violento, van creciendo sin hogar y sin familia, obviamente ya su mentalidad ya no es una mentalidad sana. Ellos no, ya se sienten que no valen nada, ¿verdad? Entonces, Compassion Home les trae dignidad, o sea, los dignificamos a través del trato de cuidarlos, de amarlos, de quererlos. Si te voy a dar de comer, te voy a dar algo que yo comería. Si te voy a vestir, te voy a dar lo que yo vestiría. Entonces se les va creando ese aspecto de que tienen dignidad como seres humanos, ¿no? Entonces estamos tratando y de luchar en más que nada informar a la sociedad que este tipo de personas no están así por gusto. Porque pues aparte hemos reinsertado diferentes personas, hemos sacado en el 2018 12 personas de la calle con su familia, en el 2019 a 12, en el 2020 por la cuestión de la pandemia logramos a reinsertar a 6 y 2021 ya que va de este año llevamos a 4, a los que ya van para reinserción familiar, ¿no? Y muchos de ellos no son personas que también son huérfanas, sino son personas que han tenido enfermedades mentales y que se han perdido. Como una señora que tenía 20 años de Ciudad Juárez, se vino de Raite en Raite, vivió casi 20 años aquí en la ciudad de Nogales, en calle, cuando una de las veces estaba lúcida, de las muchas tantas que le dábamos comida, les dábamos ropa, etcétera, etcétera, estaba lúcida y nos dio información de sus hijos y todo, lo subimos a las redes. Su hija me llama y me dice, ¿me estás queriendo extorsionar o qué pasa? Porque mi madre, pues tantos años que no la vemos, la damos por muerta, ya pues mandamos evidencia que somos una asociación que se dedica a esto y ya vienen por la mamá, ¿no? Que tenía muchos años perdida, que ella tenía depresión y era medicada desde hace 20 años. Entonces, no todas las familias, no todas las personas que vienen en situación de calle, pues son personas que quieren estar así, son diferentes los factores, más sin embargo, cuando ya no entran en reinserción familiar, se quiere este proyecto de trabajar en la reinserción social. Ilimitadamente, pues nos hace falta lo que sería el terreno, ya tenemos el plano para construir y tenemos algunas personas empresarias y de aquí en nuestra sociedad que nos han dicho que cuando ya tengamos el predio, pues vamos a construir ahí el proyecto, ¿no? Para involucrar a estas personas que se reintegren nuevamente a la sociedad, como les dije, con diferentes formas de trabajo personal, que es psicológica, física y espiritual, ¿no? Es un poquito de lo que más o menos hacemos acá. Wow, muchísimas gracias, Big Bye, porque, bueno, a mí, vamos, me has tocado la fibra, me has emocionado un montón. La verdad es que escuchándoos, buscando un poquito los puntos en común, bueno, me emociona mucho escucharos a todos porque yo soy una gran defensora de este tipo de desarrollo, de hacer cultura y arte, ¿no? Es lo que para mí también le da sentido a mi profesión. Yo lo que he podido observar de escucharos es, bueno, estáis totalmente conectadas y conectados con vuestros territorios y vuestros proyectos están muy conectados. Eso es, bueno, es básico y fundamental para que los proyectos en estos entornos también tengan un sentido de transformación, ¿no? De transformación. Realmente os quiero felicitar por todos estos proyectos que lleváis a cabo porque como agentes culturales, viniendo de donde vengáis, ¿no? De asociacionismo, institución, autogestión, realmente sois conscientes de las realidades que hay y las conocéis muy bien. Hay muchas cosas en común, pero también el poder escucharos a mí me hace como reconocer muchas realidades, mucha diversidad, muchas situaciones
tener esa sensibilidad como agentes culturales y tenerla en cuenta a la hora de desarrollar los proyectos, pues bueno, eso no os puedo decir más que enhorabuena. Me parece muy, muy interesante todo lo que habéis contado. Y bueno, yo sí que creo totalmente en el poder transformador del arte y de la cultura por un montón de razones, por todas las que habéis enumerado. Bueno, de alguna manera es crear situaciones de encuentro, de conexión, a veces inesperadas, situaciones que dan oportunidades, que solucionan problemas, ¿no? Generan también esos nuevos marcos de pensamiento, y las periferias y lo rural son espacios casi, ¿no?, un poco de laboratorio, porque muchas veces es eso, es un poco experimentar, es trabajar ahí en contexto y con esa sensibilidad, porque bueno, muchos de lo que nosotros, quienes trabajamos en estos lugares, siempre hay problemáticas y dinámicas muy similares, ¿no? Una de ellas es la falta de recursos y la falta de interés por parte de las instituciones, ¿no? No sé si ahí os reconocéis, pero lo que me interesa ahora mismo destacar aquí es eso, esa capacidad tan, tan brutal que tienen estos proyectos que habéis descrito para transformar y para transformar en positivo esos territorios, esos lugares, ¿no? Desde aquí, bueno, os invito ahora a que hagamos un poco una reflexión común sobre cuáles creéis que son los retos comunes que tenéis, ¿no? Y que a lo mejor al encontrarnos, creo que sobre todo estos proyectos tan pequeños, ¿no?, por experiencia, por haber hablado con un montón de estos proyectos, con gente como haber puesto yo en marcha, haber hablado con un montón, entrevistando, muchas veces hay problemáticas muy similares que hablando unos con otros nos ayudamos y con las experiencias de los demás nos podemos poner un poco en paralelo para poder dar soluciones o encontrar un poco ese diálogo. ¿Cuáles son esos retos que vosotros veis, esos retos a futuro para seguir adelante con vuestros proyectos, con estas propuestas? Y bueno, quería destacar también, antes de ponernos con lo de buscar estos puntos en común sobre los retos de futuro, cosas que me han gustado mucho, por poner un poco, aterrizar un poco todo lo que habéis dicho, ¿vale? Voy a hacer así como una lectura de cosas que hayáis dicho, que tienen que ver con nuestros proyectos, ¿no? Estos proyectos en la periferia, en lo rural, con regresar al origen. Reconocer las necesidades de la comunidad y trabajar en el territorio, organización comunitaria, compromiso, mucho compromiso vital, moral, medioambiental y personal, conexión con el entorno, con la naturaleza, la diversidad de los territorios y de las identidades, el rescate y el valor de esta cultura, ¿no?, y de esta riqueza patrimonial, el valor de lo local y de los artistas locales, la educación para la ciudadanía, ¿no?, los vínculos, cómo generar esos vínculos, estos nuevos vínculos con la comunidad artística, con los territorios, ¿no? ¿Qué es lo que las comunidades quieren? ¿Cómo nos conectamos con esto? ¿Cómo construyen? ¿Cómo podemos hacer para que ellos construyan? No hay pertenencia, el sentido de la pertenencia, la identidad. ¿Cómo voltear esa mirada, ¿no? La desolación ante la falta de oportunidades y la precariedad y la falta de recursos. ¿Qué hacer donde no hay absolutamente nada? Que yo creo que sí que hay mucho. Estos espacios como laboratorios, como lugares donde crear y experimentar, el reconocimiento del sentido de la cultura y el futuro, la necesidad de rescatar a esta juventud para darles un futuro, ¿no? A partir de aquí os invito a que hablemos de cuáles son los retos comunes que podemos tener
como proyectos, como territorios y como agentes culturales. Nos queda, bueno, todavía tenemos un buen rato, ¿eh? Así que os invito a que hablemos desde ahí. Y de verdad, enhorabuena, ¿eh? Porque tenéis unas propuestas preciosas. Me está apeteciendo ir a veros a todos, a conoceros más de más cerquita, y me habéis emocionado, pero mucho, ¿eh? Y eso, bueno, que no conoces las playas de ahí de Sonora. Ya ves. Bueno, total. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere hacer un poco, aterrizar un poco todo esto? ¿Bernardo? Quisiera empezar porque como es un proyecto sumamente nuevo y veo que hay mucho más recorrido en otros proyectos, y algo que a mí, pues yo soy sudcaliforniano, pero llevo 21 años fuera de Baja California Sur y estoy reconociendo el sitio donde crecí. Sí que tuve la oportunidad de recorrerlo muchísimo porque mi madre es originaria de Tijuana, entonces íbamos a Tijuana cada 2x3, aunque parece muy difícil porque eran como 18, 20 horas de carretera, pero bueno, que no me quiero ir por las ramas, pero bueno, lo que quiero decir es que algo que me parece muy una prioridad al desarrollar este tipo de estrategias de vinculación, de producción, todo eso es no ser como colonialistas, sobre todo cuando venimos del arte contemporáneo, ¿no? ¿Cómo hasta ahorita ha sido como me he agarrado como de asociaciones civiles que ya están trabajando con esas comunidades para que se sientan mucho más, para que el lazo sea mucho más sencillo, ¿no? Y también porque es importante que el museo ayude a reforzar también estas asociaciones y bueno, pero veo que hay compañeros que están aquí que tienen un recorrido mucho más amplio de trabajo con la comunidad. Y a mí es como esa parte que me parece fundamental, que es cómo acercarse a la comunidad, cómo hacerlos partícipes de verdad, y no llegar como con un proyecto cultural que les va a cambiar la vida, ¿no? Que es al contrario. Creo que algo que me parece bien importante, bien interesante, es poner a ambos, tanto a creadores como comunidad, en el mismo nivel, en donde ambos van a tener una retroalimentación equitativa y que ambos van a transformarse, ¿no? No solamente la comunidad, también pensar en que el artista va a, teniendo en cuenta como el contexto de residencias artísticas, ¿no? Va a pues, generar como también como un nuevo conocimiento, ¿no? Y bueno, un poco eso, y lo pongo sobre la mesa por lo que he estado escuchando de Hilda, por ejemplo, ¿no? Que ya trabajó mucho con la comunidad, o en Nogales, que se ha trabajado y que han rescatado también a esta gente. Y es que estuve como 4 meses en destino, viviendo en Nogales, y un poco ubico el contexto que me pareció como muy duro. Y bueno, pero tienen un museo de Mario Pani bellísimo. Y bueno, quería empezar por ahí porque soy el que menos experiencia tiene en ese sentido, ¿no? Y quería, me apetece mucho escuchar, ¿no? Gracias, Bernardo. Hilda. Sí, yo creo que, bueno, el reto ahorita para nosotros es cómo buscar aliados de la comunidad, ¿no? O sea, que yo creo que es ahí como el punto nodal, la parte fundamental para que tenga sentido lo que se hace, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, pero antes estuve en Oaxaca. Y en Oaxaca hicimos un proyecto en un espacio, bueno, en un pueblo que se llama La Chigoló, que era cómo hacer que la comunidad reconociera que la basura no es basura, ¿no? O sea, que la basura puede ser una cuestión productiva y además con beneficio a su propia comunidad. E hicimos un proyecto que se llamó Arte, Niños y Basura.
Y entonces, a partir de eso, con artistas plásticos, escritores, gente de teatro, etcétera, fuimos a través con los niños, trabajando con los niños. Ellos, o sea, toda la comunidad recogía la basura que, bueno, la supuesta basura, los PETs, el papel, el cartón, el fierro y demás, y se iban acumulando. En esa acumulación, con los artistas plásticos, se hicieron talleres con los niños, ¿no? Cómo reutilizar eso, cómo crear juguetes, etcétera. Y luego cómo la comunidad fue vendiendo esos materiales y repavimentando, haciendo baños en sus escuelas. O sea, cómo el valor de la basura fue teniendo como otro, o sea, fue teniendo un valor y que además les era redituable al espacio, ¿no? En ello, digo, lo fundamental, y es un poco lo que estamos buscando ahorita en el Cerro de la Campana, es que la comunidad se haga cargo de ella, ¿no? O sea, no que nosotros, o sea, uno no les va, o sea, vas a aportar lo que uno sabe, lo que uno tiene, ¿no? Pero lo esencial es cómo se apropian de lo que les pertenece, de lo que es de ellos, ¿no? Y a partir de eso, recuperar como sus espacios, la cuestión del famoso tejido social, cómo se recupera, cómo se construye, cómo se recupera la identidad, este sentido de pertenencia y demás. Entonces, creo, o sea, en este momento nosotros estamos como pensando, el reto fundamental es cómo tener aliados, ¿no? Que a partir de esos aliados de la propia comunidad es que construyamos algo, ¿no? Y no tanto como la imposición de llevarles arte o de llevarles talleres, o sea, cómo detectar en la propia comunidad quién escribe, quiénes quieren ser músico, no, ni siquiera si quieren ser músico o no, sino quién quiere probar por ahí, a quién le gusta la danza, o sea, no sé, como toda esta indagar de qué es lo que pasa con la propia comunidad, ¿no? Si pintan, si no pintan. En esta experiencia que nosotros hicimos en Arte en tu Barrio, esta primera que hemos hecho en Arte en tu Barrio, yo me acuerdo, bueno, por ahí hay un video que les voy a compartir donde un niño decía: maestro, yo pinto, soy artista, ¿no? O sea, como un descubrimiento, porque, o sea, ni siquiera el acceso, o seguramente todo el tiempo, o una niña, ¿no? Que todos los niños la mandaban por todo hasta que ella se rebeló, ¿no? De que ya no quería ir por las cosas que ella quería mejor pintar y hacer. Entonces, o sea, es como uno va descubriendo, ¿no? Yo creo que tiene que estar muy abierto, o tenemos que estar muy abiertos a qué es lo que pasa, qué es lo que se quiere, e indagar, ¿no? Indagar en la propia comunidad. Entonces, bueno, yo, o sea, nosotros pensábamos que tener aliados ahí, en los lugares, es como la parte esencial, ¿no? O sea, y para todo, ¿no? O sea, si se va a reactivar la zona económicamente, qué es lo que hay, o sea, qué es lo que sucede ahí en el corazón de la Entonces creo que, o sea, yo siento que ese es como nuestro mayor reto, porque lo demás, o sea, un poco como dice ¿cómo dices tu nombre? Bueno, la compañera de Compassion Home, ¿cómo? Big Bay. Bueno, ¿cómo? Big, o sea, porque lo podemos conseguir, ¿no? O sea, ¿quién les pueda asesorar en dar clases de música, quien les ayude, no sé, o sea, como que es una parte que se puede resolver. El problema es que venga como del corazón del lugar. Yo me acuerdo de ese pueblo de Chivoló, la Chivoló en Oaxaca, que compramos una máquina para cortar vidrio. Y entonces hicieron, hasta los letreros de las calles estaban con cristalitos, ¿no? Hecho con cristalitos el nombre de la calle, el nombre de la escuela. O sea, empezó a haber vidrios por todos lados, vasos, lámparas, cosas que se quedaban con ellas, otras que vendían. Entonces, bueno, ya las caguamas, ¿no? Tenían un valor especial porque podrían ser floreros, podrían ser lámparas, y etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces creo Linda, que... coméntale que son las caguamas porque no creo que... Ah, las cervezas que vienen en botella, pero así grandes, ¿no? Las de 750 mililitros. La litrona. La litrona. Bueno, esas se convirtieron en floreros, lámparas, vasos, etcétera, en muchas cosas. Entonces, bueno, creo, ese es nuestro reto. Y creo que es el reto de todos los que queremos trabajar con el otro, ¿no? Con la otredad. O sea, la otredad es la parte más importante. Uh-huh. No nosotros, ¿no? O sea, gracias. Ana. Muy brevecito, porque es ahora lo que ha comentado Hilda es, yo creo que es la clave, que realmente el arte, la creatividad es el instrumento ahora clave de transformación, ya sea personal y social. Porque si no tenemos creatividad y ideas, ahora está todo tan articulado, estamos en una sociedad tan sumamente informatizada o programada de datos, que realmente la creatividad y el arte es el elemento transformador, creo que el más universal, ¿vale? Más entendible por todas las personas. Hay otro reto que se vincula a que la gente y los humanos entendamos que la creatividad es la herramienta y que la poseemos todos, que hay que trabajarla, es por lo que yo veo con las instituciones. A mí me contratan desde instituciones y veo la inflexibilidad que tienen la articulación de estas propias instituciones y cómo la narrativa de cómo el arte entra en las políticas, en la creatividad, como la propia creatividad, porque un laboratorio de innovación social o un laboratorio comunitario ya es creativo en ideas, que la institución pública y esas entidades políticas entiendan ese lenguaje, para mí es fundamental. No solo que la comunidad, a la comunidad le lleguen esos elementos de transformación social, sino que esas instituciones que realmente son las que están financiando este tipo de proyectos, este tipo de investigaciones, bueno, o las que realmente tienen que estar apostando por el bienestar común, entiendan que tienen que introducir ciertos elementos artísticos, creativos y dejándolos a la experimentación de los comunes, para que realmente se produzca el cambio, se produzca esa toma de conciencia de la sostenibilidad o de lo que fuera. Ahí el diálogo con las instituciones requiere mucho, mucho trabajo. Uh-huh. En mi punto de investigación es el mayor reto. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Interesante también. ¿Indio? Sí. Bueno, específicamente como el reto así de principal de nuestro proyecto es construir un centro de cultura específicamente organizado y manejado por nosotros, por Amat Kashim. Uh-huh. Y esa sería como la principal. Ya después de ahí, pues, también igual con nuestro proyecto, hacer redes con otros tipos de luchas de cultura también de otras partes de México y del mundo. Eso sería como el siguiente paso, ¿no? De estar entre esa gente de cultura que hace cultura y que lucha por ello. Entonces sería muy interesante nosotros poder estar en ese movimiento tan fuerte que hay, ¿no? De cultura. Y lo siguiente también sería una de las culturas, bueno, uno de los retos que también sería hacer mucho más fuerte el movimiento de arte que hacemos en nuestro pueblo, que se llama Jepen Cuicos, que también le llamamos Festital. Pues sería en los próximos años hacerlo
pues con más recursos, con más fuerza, con más enfoque hacia los pueblos de minorías acá en México, ¿no? Esos son como los retos más importantes, específicamente de la lucha de Amakashim y de mi pueblo, que es la cultura seri. Muy bonitas las fotos, por cierto. Muchas gracias por compartirlas, Diana. Sí, yo quería agregar, ahorita le estoy pasando las fotos porque son un bagaje de fotos increíbles. De hecho, tenemos un colaborador que viene de España cada año y nos da un banco de imágenes increíbles, viene de Valencia. Pero yo lo que quería decir en relación a los retos, como nosotros hemos pasado de ser una organización como tal, de poder llegar a impulsar un proyecto, a ser mediadores y facilitadores, porque la comunidad en este tiempo ya podemos decir que se ha apropiado del Jepe. Jepe Ancuicos, que significa cantos al mar, ustedes ven, todo se desarrolla ahí en el mar. Ha pasado, voy a ver si puedo continuar compartiéndoles para mientras voy hablando. Sí, estamos viendo la imagen, ¿verdad? Sí, se ve. ¿La imagen? Ok. Sí. Hemos logrado que en un momento que llegamos a plantear el proyecto a la comunidad y queríamos organizar a las mujeres con la gastronomía, con la venta de artesanía, la música y todo lo que ya les hemos contado, para los siguientes años ya ellos nos buscaban a nosotros para decir, hey, ya estamos listos, yo quiero cantar, yo quiero participar, las mujeres ya llegaban con un croquis para decir, ya nos organizamos, cómo nos vamos a poner, tomaron las riendas de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el mayor éxito y reto de este festival, que ya es totalmente de una construcción colectiva, ya los empezó a Amakashim como el grupo que sí es como, ¿cómo se dice?, profeta en su tierra, que dicen, ahí es profeta en su tierra, dice el dicho, ellos son profeta en su tierra y los niños lo siguen, han generado que muchas más gente se interese en la música y participe, se genere este encuentro intercultural. Y hablamos también de que este lugar es un espacio de todas las problemáticas que puedan existir en Punta Chueca, son 3 días de tregua, aquí todo el mundo, son hermanos en 3 días, todo el mundo se habla, todo el mundo participa, se respetan las reglas de lo que ahí se define. Y la comunidad, aunque nosotros llegamos con un programa artístico, cultural, de las bandas, de todo, la comunidad tiene otro tiempo, el tiempo transcurre diferente en este lugar, ¿no? Uno dice, aquí ocurre magia. Aquí van a ver el taller de escultura en arena, esta tortuga que se le llama Caguama Siete Filos, que es tiene un simbolismo particular, hay una fiesta tradicional de la caguama, y lo que sucede aquí es que cuando se hizo la figura, nosotros teníamos a un lado los conciertos, cuando viene en paz descanse el del Consejo de Ancianos, me dice, Diana, tenemos que detener la fiesta, o sea, el festival, y tenemos que hacer la fiesta de la caguama, porque aunque esta no es una caguama real, simboliza, y los niños tienen que escuchar el canto de caguama, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido muchísimo aprendizaje. Ahí está, mira, don Antonio Robles, de los miembros del Consejo de Ancianos, y hemos tenido realmente un gran impacto, porque lo vemos que la comunidad se ha apropiado, y bueno, las imágenes hablan más que lo que podamos decir nosotros con palabras. Aquí podemos ver a los mayores roqueando junto con los niños. Es realmente una comunión lo que ahí sucede y todo el mundo pelea un espacio para poder participar en el jefe de esta gran cuestión intercultural, ¿no? Bueno, era poderles comentar y que puedan ver unas pocas imágenes. Mira, aquí está el indio en acción. Ahí anda cantando el indio. Con el viento y el mar de Puntach. Mira, Es Jorge Fraile, el fotógrafo que viene de España, trabaja en el Museo de Ciencias de Valencia. Ahí está un compañero de ustedes que es un gran colaborador nuestro. Bueno, eso sería. ¡Qué maravilla! De verdad. ¡Qué maravilla! Pues, bueno,
No sé si alguien más quiere comentar algo sobre los retos a futuro. No sé si, bueno, ¿quién no haya hablado? ¿Bernardo? Perdón que vuelva a levantar la mano, pero sí que me gustaría que, creo que uno de los retos, y vuelvo a entablarlo en este contexto en que somos bastante nuevos en muchos niveles, creo que también uno de los retos es poder generar como vínculo y alianzas con el resto del noroeste, que está mucho más estructurado que Baja California Sur, y que espero igual poder seguir en contacto con todos ustedes. Sería para nosotros como un honor, pues quería eso, ¿no? Uno de los retos es no solamente en el estado de Baja California Sur, sino generar vínculo con el noroeste, que está muy, muy bien estructurado a nivel cultural, ¿no? ¿Tenéis alguna aportación más que queráis añadir a este tema de retos de futuro? Vale. Bueno, nos quedan como 15 minutitos más o menos, ¿no, Pablo? Entonces, la verdad es que está siendo muy enriquecedor y muy interesante, y prácticamente habéis hablado, bueno, hemos conseguido el objetivo de que hablarais. Así que, en fin, yo quería un poco también abrir así como ejercicio final. ¿Qué nos llevamos de este encuentro? ¿Qué conclusiones, no? ¿Qué nos llevamos cada una y cada uno? Aunque bueno, esta parte de establecer estos retos de futuro, no sé si hay algo más aquí que se nos haya escapado. O bueno, yo creo que a lo mejor hablando desde qué es lo que nos estamos llevando y qué conclusiones, podremos sacar algo más seguro, ¿no? ¿Quién querría empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Vale? ¿Diana? Sí. Yo pienso que a veces los colectivos o los grupos que emprenden proyectos, y lo hablo desde la institución en este momento, ¿no?, se sienten como solos o no apoyados o no. Y yo desde esta posición, que también he estado en la otra, desde la danza o desde otros trabajos comunitarios, creo que habría que intentar, como nosotros, seguir apostándole a visibilizar la riqueza cultural del trabajo que desarrolla. O sea, que si realmente puedan comprender el impacto, la magnitud del bienestar que generan, o de su intervención, ¿no?, el bienestar que generan, o de todo lo que rinde frutos, y vemos la suma de que mi hacer con el de otro colectivo o el de otro realmente es la vida cultural de una ciudad o de una comunidad, yo creo que realmente las instituciones quedan reducidas a un trabajo muy pequeño en contraste con todo lo que estos colectivos hacen, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar como institución la sistematización de experiencias culturales, en principio como un ejercicio de cada uno de esos colectivos, porque eso va a hacer que se replanteen nuevas rutas, que potencien el trabajo que ya tienen, que es maravilloso, y lo logramos casi con 20 colectivos aquí en Hermosillo, y que hay muchísimos más que vamos a ir descubriendo. Y también hemos emprendido un trabajo en red de colaboración. Este mismo Bajo Radar ha sido un esfuerzo de invitar a otros estados. Yo no desistí de invitar a toda la frontera norte. Alguien dijo, no puedo por esto, sí o no. Yo siento que siempre debe ser un cómo sí, y cómo subirse a un barco o a un carro que está andando para que podamos generar nuevas sinergias y poder conectarnos. Y en ese sentido, a mí me da gusto encontrar aquí a nuevas personas. Nosotros como Instituto de la Política ha sido vincular. Realmente, en el contexto en que estamos, con todo lo que se le sumó con el tema pandemia, si no trabajamos coordinados y en vinculación, es difícil que cada quien pueda jalar la carreta con un esfuerzo individual, y que se puedan generar estas sinergias, ¿no? Entonces, en el caso particular de nosotros como colectivo y nosotros como institución,
con las, todas las camisetas puestas, pues lo que queremos es en este encuentro poder generar nuevos vínculos de colaboración. Y yo también, al igual que Susana, felicitarlos por el trabajo que cada uno hace, que es de gran valor. Se logra una transformación cuando van sucediendo pequeños cambios, y esa suma de esos pequeños cambios, que realmente no son tan pequeños, son grandes cambios y transformaciones. Cuando tocamos la vida de una persona y cambiamos una persona, es un universo realmente maravilloso que nos podemos sentir como que tiene sentido ese trabajo y ese esfuerzo diario que hacemos en la cultura y el arte, ¿no? Entonces, serían como esas dos perspectivas desde la parte independiente o la parte institucional, pero creo que estos son los caminos de poder ir construyendo puentes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos conversando ahorita con España? Qué maravilla que este tema de la pandemia hizo que pudiéramos tender puentes y dedicáramos más tiempo a hacer una pausa y conversar, ¿no? De otra manera, siempre vamos corriendo, haciendo cada quien lo que le toca de manera aislada, y bueno, y esta es una oportunidad para todos nosotros que en este petit comité, aquí en chiquito, podamos conocernos y que de ahí puedan surgir muchísimas más cosas. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. De hecho, bueno, antes de seguir, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar, bueno, a Pablo. Bueno, no sé si a través del programa Bajo Radar estáis ya en contacto o si desde aquí lo podemos hacer o facilitar a través del chat. Algunas habéis puesto, bueno, ahí vuestra, ¿no? Habéis puesto información. No sé, Pablo, estamos va a estar abierto el video va a estar en la página web, que ya se las haremos llegar el link cuando estén. Y bueno, y estas cosas están aquí. Voy a checar con David el tema del chat, porque si no no le sé muy bien al sistema, pero lo checo y ya vemos a ver cómo le hacemos llegar toda esta información. Sí, porque dentro del programa Bajo Radar ya hay alguna conexión entre todas las personas que participan y demás, o sea... Ah, sí, claro, no, de hecho tenemos todos los correos y todo de cada uno. Ah, vale, genial. Pues, bueno. Claro. Pues estupendo. Sí, es importante, ¿no? Como que ya sé que se genera el contacto, pues yo totalmente de acuerdo con lo que dice Diana, y creo que este es un momento fundamental para ello, ¿no? ¿Había levantado otra vez la mano Bernardo? ¿Sí? No quiero ser pesado, lo que pasa es que yo me enteré un poquito tarde de los encuentros y entonces creo que mi email no está todavía, entonces no sé a quién lo tengo que enviar directamente. Y te pongo en el chat el correo de Bajo Radar y ahí lo puedes mandar. Ahorita te lo pongo. Ok, muchas gracias. No me de nada. Muy bien. Sí, bueno, yo no sé si también a través de Pablo o si queréis que lo ponga aquí, también os puedo poner mi contacto por si, bueno, me ha parecido tan apasionante lo que habéis contado que... Me gustaría, vamos, conocer más de lo que estáis haciendo y seguir un poco la trayectoria de vuestros proyectos. ¿Alguien más quiere comentar? Os voy a escribir aquí mi correo. ¿Vale? La verdad es que yo no soy muy activa en redes ni tengo un poco de pelea con todo eso, entonces no os puedo decir que entréis, pero bueno. Sí que aquí el correo, que casi es lo que más, es casi lo que más utilizo. Me resulta muy incompatible todo este mundo de las redes sociales con mi otra faceta, que es la maternidad, ¿no? Entonces, pues estoy bastante peleada con ello. No soy muy activa, ¿no? De hecho, me di de baja en Facebook y tal, porque no podía con ello. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? ¿Sí? ¿Indio? Les recuerdo que estábamos un poco ya como en la parte más de conclusiones. Masita, o guía que jugué a pesar de que es un nuestro mensaje que tiene una firma es que es que ande te yo abogada yo hago que se tiene más tiempo de seguridad consigo aquí y se han tocado y tan que me
Hoy me quedo con todo lo bueno que han dicho y de todos los retos que han estado mencionando, y para mí, para nosotros va a ser como unos ejemplos a seguir. Y entonces, y me da gusto conocer a todos ustedes, y un saludo del pueblo seri a todos ustedes y también para España. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo también agradecer, porque la verdad es muy enriquecedor todo lo que cada uno de los proyectos, ¿no? Te abre otras puertas, y pues dice la Indio Molina que ahí está Andamios Teatro para que hagamos lo que quiera, ¿no? Un concierto, con teatro, con todo, lo que quiera. Ahí está. Y para todos, ¿eh? O sea, no solamente para él, o sea, para todos. Pero se me antojó un concierto de pronto para jóvenes. Sí, y pues lo que se pueda colaborar, porque seguramente nosotros haremos muchas solicitudes de apoyo, pues, de compartir otras cosas, ¿no? Sí. Y a mí la parte, como cuando estabais así comentando, la parte de visibilidad de todas estas propuestas me parece fundamental. Y ahí yo, además, lo vinculo con una cosa muy importante que también ha salido, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con el poder que tiene la cultura y el arte para conectar, para dar a conocer, para informar, pero también para empatizar, ¿no? Estáis hablando además de realidades durísimas y creo que es una herramienta muy potente. También pienso que las instituciones en muchos aspectos necesitan tener esa reflexión, ¿no? Es maravilloso por eso que haya detrás de estos programas instituciones que los pongan en marcha, porque estas reflexiones son fundamentales también, ¿no? Vosotros habéis estado trabajando todo este programa con el tema de la innovación, ¿no? Y los agentes culturales bajo radar, y realmente sí, se ha salido también aquí como estas pequeñas organizaciones, este impulso de estas grandes personas, pero que a veces están, bueno, pues que se trabaja tan en soledad, ¿no? Realmente están revolucionando estos lugares. Y bueno, creo que la unión es fundamental, el trabajo en red, la visibilidad, unirnos, conocernos se me escapaba también ahí, ¿no? Como la comunidad del territorio donde se tejen esos proyectos, ese vínculo, esos cambios de gobernanza, ¿no? Pasar de productores culturales o de creadores a mediadores, y que la comunidad pase de ser consumidora a ser creadora, ¿no? Eso es muy interesante y bueno, creo que estáis ahí. Bueno, no sé si ya se me... me parecía interesante las otras comunidades, ¿no? Llegar a la comunidad del territorio, del contexto, las otras comunidades, la ciudadanía en general, empatizar, conocer, informar. Bueno, la cultura en mi reflexión personal, en este mundo que está tan hiperconectado y que tenemos tanta información, pero que nos falta conocimiento, a través de estos pequeños, grandes proyectos, se genera mucho conocimiento, ¿no? ¿Quién más quiere hablar? Nos quedan, bueno, 5 minutitos. No sé si podemos extendernos un poquito más, Pablo, pero... Ana. Bueno, como ya todo el mundo ha agradecido, lo agradezco yo también. Ha sido un placer, porque además las personas que estáis en el otro lado del charco... Hay algo intrínseco, quizá no es la perversión europea de, no sé, de la institucionalización o, bueno, lo que fuera, que tenéis un alma creativa que es completamente inspiradora. Sí. Y realmente, además, con mucho poso, y a mí me chifla hablar siempre de proyectos en Latinoamérica, porque es realmente inspirador cómo todos esos valores que aquí se politizan tanto y que quieren, se les llena la boca,
ahí realmente se cumplen en el territorio con lo que acaba de decir Susana, unas realidades, vamos, que ni nos las podríamos imaginar en muchos territorios europeos. Entonces, es un placer. Yo trabajo para la universidad en proyectos de investigación en ese tipo, o sea que yo me pongo a disposición de quien fuera o fuese, por si por metodologías de trabajo, trabajo comunitario. Tengo la suerte ya de poder vincularme a la universidad con un equipo muy fundamentado de investigación de allí, que se ha abierto las puertas en la academia. Entonces es como un gestor cultural metido en la universidad. No os creáis que no es una tontería aquí, porque como es todo tan de circulitos, así que estamos un poco revolucionados y queriendo pues conocer todos los sectores y demás, pero poniendo a disposición metodologías de trabajo, que es lo que decía Susana ahora, de conocimiento, de investigación muy pragmática, pero que además desde la sociología, no desde otras disciplinas, sino desde la sociología y desde la historia. Y bueno, eso, que abierta estoy. Ahora pondré yo también ahí mi correo por si de alguna manera la Universidad de Zaragoza puede vincularse con vuestros territorios en esos diagnósticos de sostenibilidad. Es el proyecto que estáis haciendo, Indio, allí es maravilloso para que los ODS se cumplan. Tenemos una agenda política que es la Agenda 2030 y tu proyecto es innovador en todos los puntos de la agenda de sostenibilidad. Luego, la visibilidad, eso es un bombazo. Entonces, bueno, yo voy a poner ahí mi... ahí os lo dejo. Vale, que ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Quién falta? No sé si Big Bye, ¿quieres comentar algo? Que hace rato que no hablas. No, gracias. Lo que pasa es que como pues ya tengo un rato aquí, ya se empieza ya el teléfono a dar lata, ya saben. Pues sí, como siempre tenemos mucho trabajo. Respecto a esto, pues yo les agradezco también el poderlos haber conocido y escuchado. Miren, ahí está sonando, lo voy a desactivar otra vez. Ok, el poderlos conocer y escucharlos, me interesó mucho haber conocido a la señora Hilda Valencia, porque pues también trabaja en Hermosillo con un grupo, y entonces eso es bueno, ¿no? Tener la oportunidad de poder conocer a otras personas con las que ella se puede decir que se puede ser, ¿cómo dijo la palabra? De conocer, sí, aliados, sí, así por decir, en caso de que pues ya se tenga el proyecto de un proyecto en Hermosillo que se está planeando, ya poder decir, ¿sabes qué? Invitarla, ¿no? Y que ellos puedan colaborar con parte de nosotros, y eso está padre porque obviamente son aliados que necesitas para seguir trabajando en el tejido social que es muy importante en la sociedad. Y pues eso es lo bueno, ¿no? De tener esta oportunidad de esta plataforma de conocer a más personas. Y así sabemos que cuando vayamos a Punta Chueca ahí nos van a recibir, por decir así, ¿no? Y pues igual estamos para servirles aquí en Nogales, Sonora. Bienvenidos cuando quieran venir y conocer aquí nuestro proyecto y todo, pues adelante, ¿no? Y pues muchas gracias, mucho gusto y saludos hasta allá. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estamos muy afinados y afinadas con la hora. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo aprovecho para recordar lo que os he dicho al principio, que el sábado a las 10:30, ¿no? Hora en Hermosillo, va a haber una relatoría, una puesta en común, ¿no, Pablo? Es correcto, es correcto. De todos los entornos colaborativos, por si puede interesarles. También, bueno, recordar que esta sesión que se ha grabado se subirá, como las otras sesiones, por si también interesa verlas y escucharlas. Bueno, yo desde aquí ya pues
pues deciros que de verdad estoy muy, muy agradecida de haber escuchado, estoy emocionada. Vamos, que me han parecido auténticas maravillas y enhorabuena otra vez porque es una pasada. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias y bueno, me quedo con muchas ganas de conoceros, conocer los proyectos. Gracias por haber compartido las fotos también porque, bueno, es una maravilla que estas pequeñas ventanitas, ¿no?, nos recuerden que por qué estamos aquí y qué es lo que nos apasiona de este trabajo, ¿no? No sé si ya lo podemos dar. Pablo, ¿qué hacemos? Muchísimas gracias, Susana, Diana, a todos. Muchas gracias por haber participado en este entorno colaborativo. Esperemos que sigamos en contacto. Ahí les haremos llegar también el vínculo para que puedan acceder a la sesión del sábado. Lo esperamos por ahí para la rectoría y otra serie de cuestiones que vamos a estar tocando. Diana también va a estar ahí con nosotros. Y bueno, y pues nos estamos viendo, no nos despedimos. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias por haber participado en Bajo Radar. Seguimos gracias. En contacto. Gracias, David. Thank you.